Y enfadado, rodeado de guardaespaldas. ¿Has encontrado a Etanu? Y tu olor tampoco se salva. No sé tú, pero creo que alguien me está vigilando. Entendido, todo oídos. Okay. Imagino que ese punto será que todavía no ha llegado a la ciudadela y esa será la ciudadela. So. O al revés. Aspecto tosco y con guardaespaldas. No hay duda. Medon. Te he sometido a juicio, Medon. Prepárate para morir. ¿Te han enviado esos rebeldes? ¡Qué triste! Primero acabaré contigo y luego con todas y cada una de esas ratas. Los dioses castigarán con dureza todo lo que has hecho. ¡Su! ¡Mierda! ¡Ayuda, hermano! ¡Tiro! Hasta nunca. Esto dará un respiro a los rebeldes, por pequeño que sea. Ahora buscaré la ciudadela y salvaré a la niña. Buena esquive. Ese viento. Viene una tormenta de arena. Oculta en el fardo de Eno. Ha calculado el plan de fuga al milímetro. So. Señor. Istela. Veo que has diseñado un plan de fuga. Lo has visto claro. Entonces sube al carro y sácanos de aquí. ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Por el otro lado! Da igual. Sí, bien hecho. Ahora a nuestro campamento. Allí estaremos a salvo. ¡Eso es!
Ahora hacia ese gran montón de rocas con árboles. Ahí está el campamento. Ya estamos. So. Gracias, bravo guerrero. Ha sido una carrera en carro digna del propio Set. ¿Te envían los rebeldes? Esos hombres iban a matarme. Tienes mucho carácter para la edad que tienes. Tú también lo serías de estar en mi lugar. Los perros del faraón quieren acabar con nosotros y controlar todo. No comprenden nada. Si la vida no fluye libre, todo se marchita. Querían mi tesoro, así que me defendí. Además, tenía que proteger a Etanu. Lo habrían matado si lo encuentran. Estaba muy preocupada. Tu amigo está a salvo. Está en el campamento con los demás, donde deberías estar tú también. Ya lo sé, ya lo sé. Sé más cuidadosa, Istela. No te metas en líos, Istela. Pero algún día seré como tú. Liberaré al desierto para que todos sean libres. Ese día, cuenta conmigo, joven guerrera. Será un honor luchar contigo. Hostia. Buena experiencia ha dado esta, ¿eh? Vale, no hay otra misión como tal. Otra misión y tampoco se ve a ningún pavo de estos. Eso también es importante. ¿Todo esto cuántos? Creo que nos va a dar tiempo a matar al coco y poco más. Tengo que... Y aquí estoy, por fin, en Fayún. Acabaré con todos los agentes del cocodrilo. ¡So! ¡Ah!
Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¡Potefres! Nick, no está aquí. Necesito encontrar a mi confidente. Al amparo de la innovación griega. Pergaminos y tinta. Bah, nada que me diga dónde ha ido Otefres. Espera, plumas. ¿Una paloma mensajera? Prosperidad para todos. Con el aumento de adquisiciones de terreno egipcio y el uso de métodos griegos, las granjas de Fayún son ahora más prósperas que nunca. Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Tiene 33... Vale. ¡Tú! ¡Detente! ¡No! Si es que la gente ya no aguanta desangrarse igual que antes. Todo mal. Con tu padre, por favor. Vale. Ha llegado tu hora. Vas a sufrir por esto. So. Por lo que sea, esto no arde. ¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Quién eres? Un amigo. Silencio, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate.
¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía Apolodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayuna a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa. No sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Vaya, echa un vistazo por el barco antes de ir. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. Registros. ¿Y dónde cojones los tienes? ¿Cómo sale? ¿Cómo salen, cabrón? ¿Vendrá alguien? Que se ha quedado. Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Muere, idiota! ¡Malditas llamas! ¡No! ¡Apágate! Vale. ¡Hemhemet Tui!